ya estamos de regreso en esto que es Nuestros Alumnos. Y hoy tenemos un programa muy especial con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica Número 98. Así es, ellos vienen desde la Técnica 98 y hoy nos van a hablar sobre su laboratorio. Y un laboratorio que ya nos van a explicar cuál es la razón, cuál es la motivación de que hoy estén aquí para hablarnos de ello. Y bueno, antes de empezar, vamos a presentarnos, ¿no? Vamos a decir quiénes son los que vienen hoy para que luego cuando se den los autógrafos y todo esta, cuando la bienvenida que les van a dar en la escuela, pues ya sepan los nombres al menos, ¿no? Para saber en quién poner las mantas y en los carteles, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar de aquel lado con las presentaciones. Sí, tú. Hola, mi nombre es Aranza García. Ajá, seguimos con... Bueno, hola, me llamo Aaron Corona. Bien. Hola, me llamo Gamaliel Carrillo. Y de este lado tenemos... yo me llamo David Santiago. Hola, mi nombre es Carlos. Y yo soy Yamile Merlos, que es la profesora del laboratorio de... Máquinas y herramientas. Ah, ¿qué pasó, chicos? Lo deben de decir así con entusiasmo, como si les gustara estudiar en ese laboratorio. Vamos a intentarlo de nuevo. Ustedes vienen del laboratorio de... Máquinas y herramientas. Exactamente. Y fíjense que desde que llegaron yo noté algo muy especial. Fíjense que nosotros aquí en DGEST TV, en DGEST Media en general, estamos hablando mucho de la equidad, ¿no? Y que antes, en tiempos muy antiguos, hace como 50 años, decíamos carpintería y asumíamos que iban a venir puros chicos, ¿no? Y decíamos industria, bueno, no, ya no tenemos industria del vestido, pero por ejemplo secretariado, y asumíamos que iban a venir puras chicas. Y ahora, por ejemplo, es máquinas y herramientas y a lo mejor algunas personas todavía asumen que iban a venir puros hombres, ¿no? Y fíjense que la profesora es mujer, ¿no? Entonces, ustedes, chicos, cuéntenme, antes de comenzar con esto que nos vienen a presentar, alguno de los hombres, ahí le pasan el micrófono a la chica, ¿no? Alguno de los hombres, cuéntenme, ustedes cuando entraron a la escuela y les dijeron que les había tocado este laboratorio, o no sé si lo eligieron, ¿se esperaron que iba a haber una profesora, una mujer? A ver, de este lado. Bueno, en mi caso... tuve una oportunidad de estar en industria del vestido y bueno, yo no elegí ese taller, ese laboratorio. La maestra Yamile me daba matemáticas en primer grado y fue cuando ahí la maestra me ayudó a cambiarme al taller donde ella está, y en taller de máquinas y herramientas, y fue una experiencia que, cuando me dijeron que sí me iban a dar el cambio a máquinas, no esperaba que la maestra Yamile fuera ella la maestra que nos iba a tocar a nosotros. Entonces fue algo que sí me sorprendí, porque dije, una maestra, y luego trabajando esas máquinas, pues sí, me sorprendí. Ok, ¿de este lado? Bueno, yo no, también pensaba eso, ¿no? Que, bueno, pero de todos modos yo ya la había visto, porque cuando íbamos a entrar a la secundaria, ajá, nos la habían presentado cuando nos enseñaron todo lo que hacían en el taller. Ajá. Ella y el profesor Reyes nos ayudaron, bueno, nos mostraron todo lo que había en el taller, así es que pues yo ya sabía que ella nos iba a tocar. ¿A ti no te sorprendió? No. Pero cuando les dieron este recorrido por las instalaciones y viste que era una profesora y dijiste, a ver, no era el taller de máquinas y herramientas, ¿cómo es esto? Bueno, la primera vez que la vi, que nos presentaron eso... Nos acercamos un poquito más el micrófono, eso es. Sí me sorprendió al verla ahí. Ok, ¿por qué? Porque, no sé, pensé que era la ayudante del maestro. Dije, ¿y ella es una alumna o cómo está esta, verdad? Ahora sí, vamos con las chicas. Dime, ¿tú elegiste el taller? ¿Cómo llegaste al taller? ¿Cómo fue esa experiencia de como mujer compartir con la profesora las máquinas y mostrarte todo este nuevo mundo, quizá? Pues yo elegí el taller, me llamó mucho la atención desde el PAME. Y sí me sorprendió que mi maestro de ese taller fuera una maestra, pero sinceramente la admiro mucho porque sabe muy bien trabajar las máquinas y pues convivo con mis compañeros muy bien. Ok, y ahora sí la maestra, fíjense, les voy a contar antes de entrar al aire, la profesora estaba muy nerviosa, porque sigue, dice, vamos a pasar el micrófono, porque ella nos decía que, bueno, es su primera experiencia en televisión, no, sí, y que a lo mejor es un poco impresionante, pero debe de ser un aliciente para a lo mejor muchas profesoras que tienen los conocimientos y que dicen, híjole, pero es que es como a un terreno más de hombres, y no solamente como profesores, yo creo que como mujeres, todavía estamos en una etapa de abrir puertas, de abrir caminos y de abrir mentes. Claro, y no soy la única maestra, habemos más en otras escuelas y en nuestra escuela también hay otra maestra, la maestra Maru, que es excelente también, sus clases, sus explicaciones, a mí me encanta, una clase con ella es muy entretenida. Sí, aunque es muy técnica, yo soy más suelta, pero y somos diferentes, pero es muy buena la maestra y el profe Reyes pues nos ayuda mucho a nosotras también. Trabajamos en equipo para que salgamos adelante. Ok, fíjense, ahora sí, vamos, ustedes en su escuela preparamos un video en donde nos van a mostrar algo del equipo que hay allá en su escuela, entonces vamos a ir viendo y nos van a ir explicando qué es lo que hay ahí, ¿no? Y por qué su escuela pues está muy interesada precisamente en este trabajo que van realizando. Vamos a comenzar a verlo. Bien, ok. ¿Ahí qué estamos viendo? ¿Acá de este lado? Bueno, estamos observando cómo el profesor Reyes está ayudando a un chico a tornear, bueno, a manejar una pieza en el torno. Ajá. Ahí se observa, pues, esas son las instalaciones del taller y ahí, pues, podemos observar un desbaste con lima sobre un tornillo de banco, se le llama. Ok, de este lado, a ver, continúanos explicando. Pues, como podemos ver, están desbastando su pieza con la lima y también podemos ver cómo es que convivimos ahí en el taller o cómo es que conviven ahí en el taller. Okay, este no es su grupo, hay que aclarar, ¿verdad? No, ese es un grupo de segundo año, ustedes ya hacen un poquito más de desarrollo, pero queríamos empezar también con este trabajo porque van desde lo básico y decía bien aquí su compañero la convivencia, que es muy importante porque ustedes laboran en equipo, ¿no? Y entonces es importantísimo el uso correcto de las máquinas, su equipo de trabajo y las batas que ahí veíamos que con las que trabajan. ¿Qué más podemos ver? Ese es el otro profesor, ¿verdad? El profesor que me decía, el profesor Reyes, ok. Ahí a ver quién nos sigue explicando. Bueno, ahí como podrán ver, ese es el torno. Y ahí están centrando, y se centra para que se pueda trabajar bien, ya que si no se centra correctamente, la pieza queda chueca. Y ese es un esmeril, uno de pedestal, y ahí podemos ver ahí que está centrando, se ve chueca la pieza, y una vez ya que esté centrada es que comenzamos a trabajar con lo que vendría siendo un buril, que es la herramienta de corte del torno. Ahí están puliendo una pieza, se pule con brazo, con polish. Primero, una vez que ya está la pieza, se le pasa la lima musa, que es para pulir, que es un desbaste muy fino. Luego una lija, nosotros usamos la de 360, y luego polish o brazo. Ok, y ellos están haciendo ahí un gato, ¿no? Con un signo de gato o de número. El hashtag también ahora, que ya lo conocen, y claro, no, bueno, muchos significados le podemos dar, pero ustedes lo hacen desde el principio, ¿no? O sea, es una pieza de metal y lo van construyendo hasta lo que nos decían en el proceso final, que es el pulido. ¿Ustedes hicieron algo así, un proyecto parecido? Sí, pero a ver, con el micrófono, eso es. Nosotros sí llegamos a hacer en primero, hicimos llaveros, hicimos un móvil navideño y un reloj en aluminio. Ah, ok. Y ahí, ¿quién me sigue contando allá? Las chicas, que me sigan contando qué es lo que estamos viendo allá en las imágenes. Se sigue mostrando que nuestro compañero tiene un poco de problemas para centrar. Ahí estamos desbastando material. Bueno, ellos. Ahí se muestra cómo se corta una pieza. Bueno. Está apretando. Ahí se sigue desbastando el material. Esto es un proceso muy largo. ¿Por qué vemos tanto esto que ustedes están diciendo de desbastado? ¿Eso es algo que dura horas o cuál es esa situación? Pues puede llegar a durar un poco, pero más que nada, los desbastes deben de ser precisos para que quede bien la pieza, ya que si das un poco más, un poco menos, puede llegar a quedar mal. Y también si no sabes cómo utilizar las limas, en este caso la bastarda, puede quedar, se podría decir, estrías en la pieza, queda marcada los cuadritos de la lima. Entonces debe de ser rápido, bueno, no muy rápido, pero sí constante, mantener una velocidad constante. Ahí estamos viendo algunas de las herramientas que tenemos en el taller. Estas son las limas. En el taller usamos lima musa, lima bastarda principalmente. También tenemos el limatón, limas cuadradas, media caña. Y ahí tenemos las normas de convivencia en el taller, que más que nada son muy importantes para una buena convivencia en el laboratorio. Ok, y esas normas de convivencia, como ¿cuál es la más importante? A ver, díganos. Sería la de usar bata, y los lentes también son muy importantes a la hora de ocupar el torno o el esmeril, porque te puede caer alguna rebaba o una cosa así. Y puede ser muy peligroso que te pase eso, porque puedes perder incluso hasta la vista. Ah, ok, entonces hay que hacerlo todo con la precisión, ¿no? Y con las medidas de seguridad. Eso es lo que precisamente vamos a escuchar que nos está diciendo su compañero. Que estén enterados de cómo se va a manejar el taller de máquinas y herramientas. Las dos cosas más importantes que se van a traer en el taller de máquinas y herramientas es la bata y los lentes de seguridad, porque la bata es para que no les caiga rebaba y no ensucien el uniforme del diario de la escuela. Los lentes de seguridad sirven para que no les caiga rebaba de las piezas que nosotros trabajamos, y para que cubran sus ojos y no se lastimen. Y bienvenidos al taller de máquinas y herramientas. Ok, ahí vemos los lentes de seguridad. Los puedes voltear, ¿no? Y luego del otro lado. A ver, con el micrófono, eso. Alejandro, a ver, vamos a oír. Alejandro Mendoza. Prevenido. Estoy grabando. 3, 2. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gamaliel Carrillo Castañeda. Y les voy a explicar un poco lo que es el dibujo, la teoría. Bueno, empecemos. La teoría, ¿nosotros para qué ocupamos la teoría? Bueno, la teoría la utilizamos nosotros para tener un lenguaje técnico y saber la nomenclatura de cada máquina herramienta que nosotros ocupamos en el taller. Bueno, el dibujo. El dibujo es una parte muy importante en nuestro taller, porque bueno, en el dibujo sabemos qué tanto material vamos a ocupar en nuestras piezas para no desgastar, qué grosor, qué espesor. Bueno, ahora pasamos al concepto de las líneas. Es muy importante. Son dos tipos que nosotros ocupamos normalmente, que es la línea continua. La línea continua es ahora sí que todo el contorno de la pieza. La línea punteada es la que está oculta en el dibujo. ¿Por qué oculta? Bueno, nos indica que hay un barreno. Este es un barreno. Un barreno es solo un agujero en la pieza. Después vienen diferentes conceptos de cada línea. Si nosotros las llegáramos a utilizar, las ocupamos, pero las más comunes es la continua y la punteada. El dibujo, al momento de que nosotros lo hacemos, primero lo hacemos en el cuaderno. ¿Por qué en el cuaderno? Bueno, porque la hoja es cuadriculada, tenemos mayor manejo de ella, podemos borrar, podemos pintar, podemos mancharla y podemos borrar, como ya lo había mencionado. ¿Para qué? Para pasarlo a formato 4. ¿Qué es el formato 4? Es una hoja normalizada que al momento de que nosotros pasamos nuestro dibujo aquí ya es la original, para que nosotros tengamos nuestro diseño, como ya lo había mencionado, para saber qué tanto material vamos a ocupar para no desgastar nuestro material. Y es todo. Muy bien. 3, 2. Bueno, en nuestros dibujos y en nuestras piezas vemos diferentes caras. Si lo vemos así, nosotros, es la vista frontal, que es esta parte y toda esta parte de aquí. Si lo vemos de arriba hacia abajo, así es la parte superior. La parte superior, si lo vemos de abajo hacia arriba, es la parte inferior. La de atrás es la posterior, lateral derecho y lateral izquierdo. Son diferentes vistas que nosotros podemos ver en nuestras piezas. Muy bien. Una de las competencias que llevamos a cabo en tecnologías que es diseñar, como diseño de nuestros demás compañeros. ¿Se me dice? En el que se está promoviendo el diseño, ¿no? Vamos a oír esto. Nosotros tenemos lo que son las competencias, que es de diseñar, de todo lo que, bueno, lo que hemos, nuestras competencias que hemos tenido aquí en nuestra escuela de máquinas y herramientas. Voy a grabar 3, 2. Bueno, aquí les vamos a hablar sobre el baile de caseta. ¿Qué significa esto? Aquí el baile de caseta es las piezas de las que no tenemos a mano y se los pedimos a los profesores de las que están aquí en la caseta de herramientas, como martillo de goma, calibrador, llavete, etc. Con esto se le pide el nombre de la pieza que vamos a pedir. ¿Qué es esto? El baile de caseta. Okay. Pasaremos a una parte que es muy importante en nuestro taller. Hablaremos lo que es el tornillo de banco. ¿Qué es el tornillo de banco? Bueno, es una herramienta de sujeción que, bueno, como dice su palabra, sujeta la pieza que nosotros tenemos. La sujetamos y no se mueve. No se mueve, la podemos manipular como queramos en el tornillo y no se mueve. ¿Ok? Con el arco con cegueta es una herramienta de corte, que cuenta que es mango, mariposa, o a veces la mariposa está aquí, y cegueta. La cegueta sirve para cortar, quitar el sobrante de la pieza para darle una forma a nuestra pieza que queramos. El arco se debe de tomar del mango, de la columna de aquí, y mover solamente los brazos de adelante hacia atrás. Cuando empieza a chillar es porque está mal la pieza, tenemos que bajarlo un poco. Aquí podemos ver lo que son las limas. Las limas es una herramienta de desbaste o de acabado. Son dos tipos de nombre de limas, que es la lima musa y la lima bastarda. ¿Por qué musa? Bueno, la musa tiene sus dientes, es el filo a un solo lado, a una sola diagonal. Y la bastarda no, la bastarda es igual en diagonal, pero también tiene forma diagonal cruzado. Entonces es para darle igual forma, es mejor para darle forma, y con la lima bastarda darle forma a la que queremos. Hay diferentes tipos de limas, que es la lima media caña, la lima musa plana, bastarda plana, la lima cuadrada, media caña pequeña, lima triangular y lima circular o cola de rata, que igual nos sirve para darle forma. Si tenemos un barreno con la lima redonda le damos la forma para que quede bien. Si hay un hoyo, con la lima media caña le damos la forma, lo que es ondulada. Con esta parte que es redonda y esta parte que es plana, con esta parte le damos lo que es la forma ondulada. Y de igual manera se agarra de la punta del mango y se talla con los brazos solamente. Y es como podemos realizar nuestros trabajos, que es el móvil, que son diferentes piezas. Se cortan y se hacen igual con diferentes limas, con las limas pequeñas, con las limas grandes, se hacen todas estas figuras. Igual con estas partes onduladas, las media caña, todo esto es media caña o bastarda plana. Igual los servilleteros que nosotros hemos hecho, servilleteros, y estas piezas están en proceso de que se pulan. Son ya piezas que están acabadas, en cada lado, como habíamos visto en sus caras, y podemos ver que ya es cuando se pulen, es cuando ya es un terminado de la pieza. Bueno, aquí les vamos a hablar sobre el taladro, una máquina herramienta que nosotros utilizamos para taladrar nuestras piezas que nosotros necesitamos. Uno de los barrenos que nosotros hacemos es el pasante, el ciego, el barreno con caja y el barreno con avellanado. Nosotros necesitamos una broca para poder taladrar nuestras piezas y una llave de mariposa para sujetarlo bien la broca. Se sujeta primero y después, ya que está sujeta la broca, se atora bien. Y ya después se taladra a la pieza. ¿Pueden? Dos personas. ¿Es por cuestión de seguridad? Sí, uno que sujeta la prensa. Uno sujeta la prensa porque por el movimiento que hace el taladro vibra y puede que resbale la pieza. Por eso se... Y aquí la prensa. Ponla la prensa. ¿Ya está bien apretada? ¿Este material qué es? Aluminio. Listo, bueno, pues 3, 2. Aquí ya como podemos ver, es una más de competencia resolver un problema. Y además, bueno, aquí podemos ver el proceso que hicimos. Fue un barreno, este es un barreno pasante. Que, ¿por qué? Porque pasó toda la pieza el barreno. Si hubiéramos hecho un barreno ciego, solamente hace la superficie del hoyo y no pasa, es una parte nada más. El de caja se hace, el de caja pasa y con otra broca más grande, más gruesa, solamente se hace un ciego que no pasa totalmente. Se ponen dentro los dobles nada más. Exactamente. Unido, 3, 2. Hola, ¿qué tal? Ahora les hablaremos acerca del torno. Este es un torno paralelo. Que el torno paralelo cuenta con dos tipos de choque, que es el universal y que es que el choque universal tiene 3 mordazas, por lo que no se necesita centrar. Y algunos de los accesorios que se utilizan son el broquero, las lunetas y la punta giratoria. También algunas de las partes que componen este torno son el choque, el contrapunto, la torreta, el carro auxiliar, el carro transversal y el carro longitudinal. También contamos con otro tipo de choque aquí en el laboratorio de máquinas, herramientas y sistemas de control, que es el de 4 mordazas independientes, que cuenta con 4 mordazas, por lo que ahí sí se necesita centrar, porque se necesita cerrar una mordaza, cada mordaza se necesita cerrar. Aquí en este también podemos... ¿Me puedes repetir a partir de aquí en el taller? ¿Sí me lo puedes repetir otra vez? Aquí, en el laboratorio de tecnología. Ok, 3, 2. En el laboratorio de tecnología también podemos centrar... Ay, otra vez. Sí, no te preocupes. 3, 2... Aquí en este laboratorio no es necesariamente montar piezas circulares, también podemos montar y maquinar sobre piezas hexagonales, como aquí está, y también como piezas cuadradas. Y como piezas cuadradas. No, yo se le monto el audio, nada más quiero ver la pieza. La herramienta principal del torno se llama buril, que aquí los tenemos de diferentes tamaños. Nosotros principalmente ocupamos un buril de 60 grados, así se llama el afilado, y esto que es una cuchilla. Son los que principalmente trabajamos. Esto es acero de alta velocidad y el buril lo compramos nosotros y lo afilamos en el esmeril. Este es un esmeril de pedestal que cuenta con su motor, el pedestal y las muelas abrasivas, que lo que hacen es desprender o desbastar el material de un buril. Y pues esto así funciona. Nos tenemos que poner los lentes para evitar que nos caiga. Terminar de hacer esto debe de quedar así, buril de 60 grados, y como podrán ver aquí también manejamos diferentes tipos de afilados, pero como ya se los había mencionado, principalmente ocupamos el de 60 grados y la cuchilla. Ok, 3, 2... Aquí ocupamos diferentes tipos de buriles, existen de diferentes tamaños y este, por decir que es más grande, lo ocupamos para hacer interiores en piezas más grandes. Este es el que, por lo regular, es el que ocupamos en el taller. Esta es una cuchilla y esta también es otro tipo de cuchilla, pero tienen el mismo uso. Este es también una cuchilla. Bueno, lo que ahora yo les voy a mostrar es cómo se moletea una pieza. Quedó mucho más fino que de este lado porque no lo presioné mucho. Y ese es el resultado del montado. Vamos, todo acá. ¿Te lo cambiaron? Permíteme grabar. 3, 2. Ahora les mostraremos cómo se emplea y se usa un buril. Esto es una calza y lo usamos para montar el buril sobre la torreta. Esta es la torreta y se monta aquí el buril y se aprieta con unas llaves Allen. Para que quede fijo, para que quede sin moverse, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, fíjense que cuántas cosas nos mostraron desde allá, desde su escuela. Era muy importante en su caso, en el caso de su laboratorio, que las cosas se vieran como físicamente. Por eso es que se grabó este video, ¿verdad, chicos? Porque, bueno, a lo mejor ustedes nos podían explicar cómo se llamaba el procedimiento o cómo se llamaba el aparato, la máquina, pero pues realmente como que para imaginárnoslo era muy complicado, ¿no? Entonces por eso fue que se hizo la grabación de todos estos procesos, que todavía faltan muchísimos más y es increíble que ustedes en 3 años puedan aprender tantas cosas. Fíjense que cuando nosotros pensamos en el laboratorio de máquinas y herramientas, bueno, pensamos que les van a enseñar pues el funcionamiento de una o dos o tres, ¿no? Y como decían hace rato, bueno, la teoría, pero la verdad es que la práctica, híjole, es bastante complicada. Cuéntenme así una experiencia, ¿qué fue lo que les costó más trabajo? ¿Algo que les pareció más divertido? Uno por uno me van contando para que lo tomemos como conclusión. ¿Qué les parece? Vamos a empezar de aquel lado también con las chicas, claro, para que vayan contando uno por uno qué fue la experiencia de haber estudiado en este laboratorio. Pues mi experiencia es increíblemente genial. Me gusta trabajar, estar con mis compañeros, que me enseñen cosas y pues trabajar con las máquinas es muy, muy bueno, sirven mucho aunque no lo crean y bueno, creo que ya. Ok. Bueno, mi experiencia en el taller es muy buena, aunque algunas veces me cueste trabajo. Por ejemplo, entrar en el torno y me desespero y después de varios intentos, pero pues es muy bueno y te deja una bonita experiencia. Bien, de este lado. Una experiencia que yo tuve en el taller fue al momento de estar en el esmeril. Fue algo que te llena mucho de nervios y de adrenalina, aunque se ve que es sencillo, pero no es nada sencillo. No, no se ve que sea sencillo, no. La verdad. Es se requiere de mucha firmeza en la máquina, de mucho, como dice nuestra maestra, de mucho valor, porque sí, con tantito que se te pase, te lleva el dedo esa máquina y te daña, ¿no? Fue una experiencia que al momento de hacerlo sí me costó un poco, ya después dije, no, pues ya, de aquí soy. Ah, ok, ya después te gustó, después sí, de que le tomaste amor. Sí. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, mi experiencia hasta ahorita en el taller ha sido, yo diría que demasiado satisfactoria, pues he aprendido a lo largo de estos 3 años cómo manejar diferentes máquinas, algunas herramientas que en su momento, al principio cuando llegué, no sabía ni siquiera cómo se manejaba, ni siquiera para qué servía. Ok, bien. Bueno, yo recuerdo que comencé ahí en la escuela y al principio pues veía las máquinas y decía, órale, ¿y esa cosota para qué sirve? Pero pues poco a poco fui aprendiendo y yo recuerdo que en primero no nos dejaban tocar los tornos. Bueno, sí tocarlos, pero nos decían que no les moviéramos porque nos podíamos lastimar. Y yo más que nada estaba esperando segundo para aprender a utilizar los tornos. Y cuando aprendí a utilizarlos y ver mi pieza ya acabada, no, es una satisfacción muy, muy padre. Bueno, es que en primero no es que se los impida, no es que todavía no tienen las herramientas, el conocimiento para poder manejar este tipo de máquinas, sí, ¿no? Que son muy precisas, además ya decían. La seguridad es muy importante, nos lo dijeron varias veces en el video, porque como decía nuestro compañero, pues un movimiento en falso nos puede ahí costar un miembro, ¿verdad? Entonces, mejor con mucho cuidado, claro, con la protección adecuada y con los conocimientos adecuados. Y bueno, la profesora, a ver, cuéntenos la profesora, ¿cómo es trabajar en un laboratorio que tiene tantos riesgos, pero tiene tantas satisfacciones? Porque dicen los chicos, ellos tienen los objetos físicos para presumirlos. A mí me gusta verlos, a veces hasta de lejos, porque es lo que yo les he enseñado. ¿Para dónde? Para allá. ¿Para dónde? Acá. Me gusta que ellos se emocionen, que les guste, que lleven sus materiales, que me pregunten qué es lo que van a hacer, que presuman hasta en otros talleres qué es lo que están haciendo y que hasta sus compañeros les digan que se quieren cambiar de taller y estar con nosotros. Eso a mí me gusta mucho. Desde los niños de primero, los de segundo, los de tercero, con todas sus características, a mí me encantan. Muy bien. Chicos, pues la verdad es que se nos fue muy rápido el tiempo. Hay muchísimas cosas que contar de su laboratorio, pero pues si ustedes las ven en 3 años, nosotros no íbamos a alcanzar en este ratito, ¿verdad? Entonces, me gustaría que antes de despedirnos, que ustedes ya los traían ahí anotados, envíen por favor los saludos para que todas esas personas que los vieron y que los escucharon, pues puedan también recibir ese afecto desde aquí. Vamos a empezar como siempre desde allá. Ya, dice ella, ¿por qué siempre empiezo yo? Muy bien, vamos a empezar con los saludos hacia la cámara, por favor. Un saludo a mi mami, que me ha apoyado siempre, en todo momento, y mi mejor amiga Maite Zúñiga, y mi mejor amigo Edwin, y pues a ti no te puedo mandar saludos, aparte de que eres mi mejor amigo. Bueno. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi mejor amiga Roxana Cayetano y a mi mejor amigo Oscar Corona. Yo le quiero mandar un saludo a mi familia, que me ha apoyado mucho en estos 3 años de secundaria, a mi hermano Chucho Hernández, y a María Fernanda Solorio Ríos, que la quiero mucho, y saludos. Bien, de este lado. Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi mamá y a mi amigo... ¿Qué se llama? Lorena. Ok. Y a mi amigo que se llama Claudio, que va ahí conmigo en la secundaria, que lamentablemente a él no le tocó quedarse aquí conmigo en este taller. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá Rosalba, a mi papá Sergio y a todos los que me están viendo en la tele. Un saludo para la maestra Nereida, para la maestra Alemán y bueno. Ay, falto yo. A todas las maestras, a los maestros, a los alumnos de máquinas, nada más, a todos. Ok, bien, pues nosotros le enviamos un saludo a todo el personal administrativo, docente y directivo de la Escuela Secundaria Técnica Número 98, que hoy nos estuvo acompañando para demostrarnos y para explicarnos más que nada, porque la verdad es que es un laboratorio bastante difícil en cuanto a conocimientos, hay mucho que aprender, ¿verdad? Sí. Pues bien, y claro, un saludo en especial a su directora, que se llama... Ernestina Alonso Baena. Alonso Baena, que ya le quieren cambiar el apellido a la directora. Bien, pues porque ella insistió mucho en este programa para que ustedes pudieran venir a demostrar todas sus aptitudes aquí a DGEST TV, pues le enviamos un saludo muy en especial a ella y a todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 98. Y pues un agradecimiento a ustedes que estuvieron hoy aquí. Esto fue nuestros alumnos, yo soy Alma Rangel. También un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos los programas de radio y televisión. Bueno, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica Número 98. Y pues nos vemos próximamente. No se pierdan nuestros programas en el turno vespertino y continúen con la programación en DGEST TV, que te ve aprendiendo. Adiós. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.